Y bueno, para esta manicura voy a utilizar esta placa, que es de la nueva colección de Hubas, que bueno, como podéis ver, ya salió el haul y me vino así estropeada, pero le escribí a la página y me dijo que me devolvería, que me mandaría otra placa. Y bueno, la voy a utilizar porque de aquí a que llegue, pues seguramente ya no me apetece hacer estas manicuras, porque ya estamos a mediados de agosto. Ahora mismo cuando estoy grabando el vídeo, cuando lo publique ya no sé cómo estaremos. Y bueno, como veis, voy a utilizar esta placa, como ya os digo, que tiene así motivos veraniegos, que es muy bonita. La verdad es que me gustó muchísimo. Por aquí también viene, pues eso, con motivos de playa y demás, de olas y de sirenas. Y bueno, voy a utilizar los estampadores para recogerlos, de la misma marca. Y vamos a ir a rellenarlos. Con este esmalte voy a recoger algunos diseños para ir rellenándolos. Y bueno, voy a utilizar esta placa porque voy a coger estas rejillas de aquí, justamente estas rejillas de aquí, para hacerle el fondo a la manicura. Voy a utilizar este esmalte para estampar, para que no tenga mucha diferencia el tono. Y voy a usar este estampador para que pueda estamparlo mejor, ya que las uñas están medio húmedas. Como veis, tampoco hay mucha diferencia. Y bueno, ahora ya voy a ir colocando ya los diseños. La verdad es que con estos yo personalmente veo regular, porque tienen poca capacidad, me he acostumbrado a los otros, pero bueno, como podéis ver, va quedando genial. Voy a ir colocándolos. Esta conchita yo creo que la coloco aquí. No sé si se pegarán los puntitos que tiene. No, no se pegan. Bueno, algunos se pegan, otros no. Y bueno, voy a pegar estas sandalias que me encantan. Las veo súper bonitas. No sé qué os parece a vosotros. A lo mejor los tonos que he elegido son algo poco visibles, pero la verdad es que me está encantando esta manicura. Hacía mucho tiempo que no hacía una manicura que me gustaba tanto, la verdad. Y bueno, pues voy a ir colocando alguna palabrita que he cogido. A ver, no sé si en esta uña me caberá. Yo creo que sí. Tengo las uñas muy estrechas, pero bueno, yo creo que sí me he cogido. Y bueno, fuera de cámara también he rellenado este diseño, que lo voy a colocar ahora mismo aquí. La verdad es que me está gustando mucho esta manicura. No sé qué os parecerá a vosotros. Ya me lo diréis en los comentarios, porque a mí me está encantando. Esta estrellita la voy a colocar aquí. Súper chula. La verdad es que me está gustando muchísimo esta manicura. Con este pincel de acetona voy a limpiar un poquito los bordes, que la verdad es que están bastante manchados. Siempre se me olvida poner látex, y no será porque no tengo, sino que tengo muchísimos. Pero se me olvida poner siempre el látex. Y bueno, voy a limpiarlo. Y bueno, para finalizar la manicura voy a aplicar este top, que bueno, ya sabéis, me acuerdo los diseños, para mí es mi favorito, me encanta este top. Y lo voy a aplicar para que no corra el diseño, y después aplicaré otro top, ya fuera de cámaras, aplicaré otro top para que me dure mucho más la manicura. Y bueno, pues quiero decir que esta manicura está inspirada en una de mi amiga Ángeles que hizo el año pasado. No se parece mucho en sí, pero bueno, me inspiré en esa manicura con esta plaquita nueva y dije, bueno, pues la voy a hacer. Se la quiero dedicar a ella y también se la quiero dedicar a todas mis amigas del Neltube. Y bueno, pues lo dicho. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, en la cajita de información tenéis los links
de los productos que he utilizado. Y si os ha gustado el vídeo, pues me comentáis o compartís el vídeo para que lo pueda ver más gente. Os suscribís, me regaláis un like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!